Y ahí estamos, again, 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 another fanatic thingy, another fanatic reflection review uh, descriptive thing. No sé, you know, estamos aquí. Hoy, como pueden ver en el título, a quien puede interesar, de Joy Santana. Este pequeño proyecto salió, I believe, the last, no, the, the first week of March, yes. Eh, no sé si él, if he intentioned this to be an EP o si era simplemente un single de tres canciones. Regardless, es un tres song project. Creo que dura un poquito más de 8 minutos. Es un fun one. Uh, como dice en el título, he's back on familiar territory. Pero sin miedo a dejarle el spotlight a otras personas y experimentar un poquito con el sonido. Uh, nada, a quien pueda interesar empieza así. Estamos con Dormir Sola, empezando el proyecto. Una canción de reggaetón en la cual experimenta con sonidos... Caribeños, como lo que son la salsa y el dancehall, mezclándolo con el sonido familiar de lo que es el reggaetón. Kudos, I love to see it. Sigan experimentando con el reggaeton. Después de tantos años de monotonía, sigan experimentando con él. Eh, afterwards, eh, el proyecto sale con Besties, lo que yo diría que es mi canción favorita, so far del proyecto. Joy Santana se une a la compa del West de Maya, Añasco, no sé cuál es ya de Culture Hometown now. Young Miko en la casa. Eh, como mencioné al principio, este proyecto le permite el spotlight a los features. Y esta es, I guess, the biggest example of that. Porque Joyce, sure, se presenta, eh, you know, he displays what he's got. Pero hablando claro, la canción es just him dándole el espacio a Young Miko. Como que, here, this is a bigger platform, take advantage of it, display what you got. Y de Cuba, and I love that. Not like con passing of the torch, but like you know, just him telling me, telling her, como que, I got you, little sis. We're gonna do this together, and it's fantastic. I love to see it. And el the project ends with your song, a collaboration with que is more of a melodic rap uh, type of song. Tiene su R&B influences, and again. En esta, Amarion, I guess, tiene un poquito más el spotlight. Pero al contrario de Besties, es más balanceado. Like. Se escucha un poquito de ambos lados, de Joyce y de Amarion. Uh, so, ya. Yeah, eso es a quien pueda interesar. Un proyecto cortito. Eh, again, familiar Territory, explorando sonidos de hip hop y trap. Algunos momentos de experimentación, not so much. Es un proyecto más donde eh, Joyce le cede el espacio a uh, los otros artistas para que, you know, they shine. Exa, the bigger crowd that he has can finally know who they are. Especially young Miko, who is the person with the least amount of fans compared to all three of them. So yeah, a point puede interesar. Great project, three songs, sencillo, al mambo, fanatic, review, tamo ahí.